Hola, hola, ¿qué tal, Miguelito? Adita, ¿cómo están? Hola, buenas noches, bien, gracias a Dios. ¿Usted, profe? Noches, ¿qué tal, ya en casita? Sí, Qué bueno, qué bueno. Ya vamos a comenzar. sí. Ah, sí, casi no lo escuchaba, pero creo que era mi audífono que estaba con volumen bien bajo. Muy bien, ya casi comenzamos. Así vamos a comenzar. Adita, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches, muy bien, aquí con tormenta ahorita. Ah, de verdad, ¿dónde es que vive usted, Adita? En Zaragoza, en La Libertad. Ah, Ah, ya comprendo. Creo que en varios lugares está así, en varios puntos del país. Sí, ahorita viene bien fuerte, está tronando. Hace un ratito también tembló, ¿se dieron cuenta? No, eso sí no lo sentí. No. Ah, igual yo solo vi la alerta y dije, bueno, dije, ni modo, no sentimos ahora el temblor. Yo creo que llegamos a un punto donde casi que nos acostumbramos. Sí, porque hay varios que no se sienten. Así es, bueno, ya vamos a comenzar. Vamos a darle unos minutitos a los compañeros. Ya casi vamos a comenzar. La imagen la mantiene al grupo. ¿Hola? Sí, La ahí imagen. al grupo de WhatsApp, porfa. Perfecto. Bueno. Gracias. Con su nombre de una sola vez. Y ahí le pone presente. Y pone Bueno. su imagen. Ok, vamos a escribir al grupo ahorita. Están todos conectados. Minas y los compañeros. Voy a hacer asistencia ahorita. Adita, ¿me estás? Miguel, de una sola vez. Miguel se me pierde, está. No encuentro la asistencia de Miguel. Aquí está, muy bien. Voy a ver, de una sola vez, no, WhatsApp. De una sola vez, veamos. No, WhatsApp. Bueno, vamos a dar unos segunditos más.
Ya se nos integró Lady. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo siguió? ¿Ya mejor? Lady. Hola, buenas noches. Sí, licenciada, ya me inyectaron. Ah, vaya, qué bueno, me alegra mucho que ya Sí. esté mucho mejor. Sí, Cecilia, ¿qué gracias. tal? Gracias. Cecilia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ceci. Hola, buenas noches. Muy bien. Ahorita por cualquier tema que se nos corte, venimos en el autobús todavía. Eso le iba a consultar si venían en camino hacia acá. Sí. Sí, Oh, ok, todavía vamos. vaya. Hemos Vaya, de llegado, acuerdo. pero vamos. No se Gracias. preocupe, no se preocupe. Vaya, de acuerdo. Ok, veamos quién más está por acá. Veamos, veamos. Vamos a esperar unos compañeritos o compañeritas. Ok. Quiero ver si aquí está ya. Wendita, la voy a anotar ya. Wendita, y quiero ver. Chrissy. Chrissy, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas Jonathan. noches. Bienvenida. Jonathan Stanley, ¿qué tal? ¿Cómo está? Jonathan. Hola, hola. Buenas noches, Buenas ¿qué noches. tal? ¿Cómo está? ¿Todo Bienvenido. bien? Gracias. Excelente, excelente. Bueno, vamos a comenzar con los que estamos ahorita mientras los demás compañeros y compañeras se nos van integrando. Quiero ver quién más se acaba de conectar. Bueno, creo que ya la mayoría se va a ir conectando. Este día, pues, gracias a Dios que hemos llegado al día viernes, un día muy maravilloso para descansar, para nuevas metas. Para cumplir esas metas que dejamos por ahí, y si no, pues recuerden que tenemos una próxima semana, el día lunes, en el cual podemos reiniciar lo que dejamos pendiente. Así que recordemos que cada día tenemos nuevas oportunidades. Así que damos la bienvenida a Lorena, que ahí veo que todavía va en camino. Carlita Ivonne, bienvenida. Emeline, buenas noches. ¿Qué tal, señorita? Hola, Melin, buenas noches. Hola. ¿viene en camino usted también? ¿O no anda con sus compañeras? ¿Mande? ¿Viene en camino? Le digo, no, usted no andaba con las compañeras. No, no andaba con ellas, pero sí, voy en camino. Ah, ok. Vaya, de acuerdo, Sí, es que ha así estado como fuerte para el estar. tráfico. Ah, me imagino, hay días que está ingrato. ¿Usted viaja de San Salvador hacia dónde? De Santa Elena a Soyapango. Ah, súper duro ese tráfico. Wow. Bastante. Bueno, ha sido bastante duro más en día viernes, ¿verdad? Pero lo bueno es que tratamos de sacar provecho y una forma que ustedes hacen, pues, hacer este esfuercito. Muy bien, ¿qué tal? ¿Quiénes han compartido sus imágenes? Solo tengo la de Miguelito. Ok. Cuéntenos, Miguelito, ¿qué encontró de los tipos de contenidos que podemos utilizar y cuál le llamó más la atención? De los tipos de contenidos que encontró y cuál le llamó más la atención. Entonces, vamos a hacer un pequeño recordatorio de lo conversado ayer en clases. Bueno, buenas noches. La verdad que me llamó más la atención lo que son las marcas, porque la mayoría de nosotros pues nos dirigimos a eso. Entonces una marca puede ser Coca-Cola, una marca de bebida, o pues una marca de zapatos. Entonces, más que todo el logo, el diseño, eso es lo que me atrae a mí. El diseño, el logo, muy bien. El diseño. ¿Alguien más que nos haya investigado de los tipos de contenidos que podemos desarrollar o hacer? ¿Alguien más? Los tipos de contenidos que podemos hacer. Yo encontré como, bueno, hay un montón, vea, creo que eso depende también en base a la marca, al producto o al servicio que nosotros estemos ofreciendo, porque en base a eso nosotros buscamos cuál es el mejor que se acople a nuestra segmentación.
Es decir, si nuestra segmentación es de un promedio de adultos mayores, ¿qué tan factible es que ellos vean videos o, por ejemplo, infografías o una publicación estática, si es más interactivo? Entonces, eso creo que es demasiado importante porque en base a nuestra segmentación, ya luego procede el tipo de contenido, ¿verdad? Es correcto, el tipo de contenido que podemos encontrar. ¿Alguien más logró encontrar algo que le haya llamado la atención en relación al tipo de contenido que podemos hacer? ¿Alguien más que nos quiera compartir? ¿Nadie? Veamos. ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Saraí? ¿Saraí? ¿Qué encontró de contenido, Saraí? ¿Saraí? Hola. ¿Saraí? ¿Está por ahí? ¿Saraí? Hola. Ok. Otra compañera. Vamos a la compañera Karina Gómez. ¿Está por ahí, Karinita? Karinita. Hola, Cari. Hola, hola. Hola. Lady. ¿Está por ahí? Ok. Ah, ok, Cari. No se preocupe, no se preocupe. No se preocupe, tranquila. También ven tráfico, Saraí. Ok, vaya, no se preocupe, no hay problema. Quiero ver, Lady, ¿qué tipo de contenidos encontramos? A ver, por acá tengo el de Paulette, veamos. Usted va en tráfico, ¿verdad, Paulette? Todavía, solo nos escribe ahí al chat. Paulette nos compartía le voy a compartir en pantalla, algunos que encontró. Y vemos, por ejemplo, que encontró blogs, newsletter, infografías, podcasts, preguntas y respuestas, imágenes, videos, un ebook, webinars, diccionarios, presentaciones. Muy bien. ¿Quién más nos ha presentado o nos ha compartido sus lo que investigó? Veamos quién más. Veamos quién más. Solamente, por acá está el de Cari, creo que es uno, sí. Ok, tenemos estas son fases del buyer persona. Ah, aquí está. Tenemos listas, cómo voy a hacer, qué, por qué, ok. Tipo de formato, acá están. Ebooks, checklists, guías, infografías, videos informativos, otros formatos educativos, podcast, plantillas, hojas de trabajo, videos demostrativos, videos de opinión, hojas de trabajo, estudios de caso. ¡Wow! Una gran cantidad. Y también nos dio otro elemento que es el tema que vamos a hablar este día, que son las estrategias de medición, ¿verdad? Ahora bien, yo les voy a compartir una forma o algunos elementos que tenemos al momento de al momento de nosotros generar algún tipo de contenido. Este ejercicio ha sido con el afán de que ustedes sepan identificar qué tipo de contenidos podemos utilizar al momento de generar. ¿Se recuerdan que hablábamos ayer que ya estamos en una fase de qué tipo de publicación voy a hacer? Y yo les ponía el ejemplo incluso de uno que a mí me gusta muchísimo, que es el storytelling. Y les decía, esa es una forma que nosotros podemos promocionar o vender nuestra marca o nuestros productos y servicios de una forma bien interesante. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos en la parte ya de generar ese tipo de publicaciones en la cual nosotros esperamos tener cierto alcance o tener cierto contenido de interés, es ahí donde ustedes con facilidad pueden decidir qué tipo de contenido van a hacer. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, los que buscamos un poquito de información,
nos dimos cuenta que hay diferentes formas de hacerlo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, las listas, los rankings, los checklists, o por ejemplo tenemos notas de prensa, tips y consejos, listas, glosarios. Podemos tener el making of o fotografías, estudios de caso, recopilaciones o recomendaciones, los reviews, es decir, las críticas o los comentarios de los diferentes usuarios o clientes, tendencias, resúmenes de eventos. Podemos tener preguntas y respuestas, entrevistas, noticias, encuestas, los newsletters o los correos. Los podcasts, webinars, las landing page, cursos, ebooks, plantillas, y tenemos una diversidad de tipos de formatos que podemos, o tipos de contenidos que podemos hacer: GIF, imágenes, infografía, videos directos, concursos, descuentos, ofertas. Ahora bien, usted dice, ¿y entonces qué tipo de contenido voy a publicar? Ahí va a depender, y creo que lo decía. No sé si fue Carla o Paulette quien lo decía, o si no, me corrigen, porfa. ¿Quién lo decía? ¿Qué? Va a depender de la audiencia. Oh, Crisi, perdón. Crisi nos decía que va a depender de la audiencia. Decíamos, dependiendo del tipo de audiencia que yo tenga, así voy a generar un contenido. Por ejemplo, para una audiencia de personas que tengan un ejemplo de 50 años para arriba, será conveniente que nosotros generemos videos donde encontremos música que sea demasiado estridente o generar un contenido demasiado, que tenga demasiada visualización que hasta cierto punto se vuelva contaminante. Es decir, que sea un video demasiado rápido, demasiado interactivo, o tendría yo que generar algún contenido en el cual el usuario se sienta cómodo al momento de verlo. Es ahí donde nosotros nos hacemos las diferentes preguntas. Entonces usted dice, ok, mi audiencia, ok, gracias Lorena, un contenido cómodo para el usuario. Probablemente alguien que esté en un café, probablemente yo le puedo generar de pronto un ebook donde el usuario puede leerlo en tranquilidad. O dice, bueno, este contenido es interesante, esta cafetería me genera esa sensación de querer leer. Voy a desactivar el WhatsApp. Ese sonidito no es muy fuerte. Ok. Voy a desactivar un poquito. Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes contenidos o diferentes tipos de contenidos los cuales nosotros podemos utilizar o podemos aplicar. De pronto usted dice, bueno, mi negocio, no sé si está por acá, Lady, es la de la limpieza. Lady. Hola, hola, estoy aquí. Ok, por ejemplo, en el caso suyo, me da la idea que podemos generar contenido donde veamos, por ejemplo, tips y contenidos. ¿Qué tipo de tips y contenidos? Tips y contenidos en los cuales usted pueda dar consejos, en el cual usted pueda hacer que su cliente pueda tener un mejor cuidado de sus muebles, etc. ¿Quién puede dar, por ejemplo, un boletín o pegarse a las tendencias? Bueno, una tendencia nos podríamos apegar, por ejemplo, los que trabajamos diferentes productos en particular. Podemos utilizar imagen. Ahí va a depender de qué tipo de audiencia tenemos, a quién estamos dirigiendo ese producto y así el tipo de contenido que nosotros vamos a generar. Por eso es importante que en esta parte, ya que hicimos el ejercicio de definir qué quiero hacer, cuál es el objetivo, defino mi buyer persona o defino mi segmento, ahora he definido la red social a la cual voy a, o el tipo de estrategia que voy a utilizar. Llámese red social, llámese blog, llámese email marketing. Va a depender de lo que usted defina o decida. Y eso me va a permitir determinar qué tipo de contenido voy a publicar.
porque tiene que hacer un contenido que sea atractivo para mis usuarios. Probablemente un contenido que no sea atractivo, vamos a poner un ejemplo. Probablemente, imagínense que usted tenga una audiencia donde su audiencia, perdón, no le guste, por ejemplo, o prefiera un video tutorial más bien. Entonces, tenemos que determinar qué tipo de contenido. Entonces, por eso era que hacía y les dejaba el ejercicio para que ustedes pudieran definir y determinar qué tipo de contenido quiero generar, y con el afán de que cuando usted tenga claridad qué tipo de contenido está generando, eso le permita a usted poder llegar a sus canales o a sus determinadas audiencias. Muy bien, ya con esto que hemos conversado, vamos a hablar del siguiente contenido, que es las analíticas o la medición de lo que hemos venido haciendo. Pantalla. Okay. Creo que en varios lugares ya está cayendo una fuerte lluvia. Ok, ahorita vamos a hablar un poco de los métodos de medición o de retorno de inversión, es decir, Google Analytics. Google Analytics es una herramienta de análisis de la web, de nuestro e-commerce, nuestro negocio, a través de Google, que nos ofrece información agrupada del tráfico que tenemos en los diferentes sitios web, según la audiencia, adquisición, comportamiento, las conversaciones y todo lo que lleva a cabo el sitio. ¿Se recuerdan que en su momento veíamos un poco las analíticas de Facebook? ¿Compartíamos? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan que lo veíamos la semana pasada? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien se recuerda? Veíamos que, por ejemplo, en Facebook Meta Business podíamos determinar cuántas personas habían visto mi publicación, cuántas personas estaban interactuando, etcétera, etcétera. Acá, esta herramienta de Google nos permite poder determinar no solamente la de Google como tal, o la tienda que tengamos, o el sitio web o el blog, sino también lo podemos vincular con las diferentes redes sociales. Dentro de las analíticas que tenemos del retorno de inversión a través de Google Analytics, podemos también encontrar informes en tiempo real. Estos nos pueden permitir cuántas personas han logrado o han entrado a nuestro sitio web, en el caso, de dónde proceden, qué ven, cuál es el comportamiento, cuánto tiempo estuvieron, si el contenido del sitio les fue o no atractivo, si hay o no hay una promoción o la promoción que nosotros hemos desarrollado o implementado le ha sido de interés para los diversos públicos. Ahora bien, la pregunta sería, ¿ustedes consideran que contar con esta información, o más bien, ustedes qué tipo de, al contar con esta información, qué tipo de beneficios podríamos obtener nosotros con estos datos? Los escucho y las escucho. ¿Qué tipo de beneficios podríamos tener al tener diferentes datos? ¿Quién me ayuda? Hola, hola. Hola. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Lorena? ¿Lore? ¿Miguel? ¿Qué lograríamos tener con estos datos? ¿O qué resultados consideran que podríamos obtener? ¿Hola? 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 Hola, hola. ¿Me escuchamos, Miguel?
Pienso yo que una audiencia más concreta. Una audiencia más concreta. Ok, una audiencia más concreta. ¿Los demás qué opinamos al respecto de lo que nos dice el compañero Miguel? ¿Qué opinamos al respecto? ¿Alguien está, comparte lo que nos dice el compañero? Veamos por acá en el chat. Un segmento específico nos permite poder tener un segmento específico. ¿Qué más podemos obtener? ¿Qué más nos va a permitir poder con esta información? ¿Qué más podemos o qué otros beneficios podemos obtener con esta información? También como conocer como cuántas, a cuántas personas les ha interesado, como por ejemplo el tipo de contenido, y en base a eso ir haciendo como pruebas. Es decir, si sí, qué tanta impresión tuvo, por ejemplo, un video en una página web, cuántas veces lo abrieron, y en base a eso se puede ir como creando estrategias para conocer más al usuario. Crear estrategias para conocer al usuario en base a la interacción que éste ha tenido con el contenido de las publicaciones que nosotros hemos hecho. Ah, mire qué interesante esto, Emily. Verificar si mis objetivos se están cumpliendo. Eso es sumamente determinante al momento que nosotros venimos y revisamos las analíticas de Google. Nos permiten determinar si he logrado o no tener la información necesaria o cumplir con esos objetivos. Karina nos dice mayor información sobre lo que necesitamos saber. Probablemente esta información también nos sirva no solamente para determinar si he cumplido o no con el objetivo, sino también para poder identificar otro tipo de segmento, para poder determinar otro tipo de audiencia. Por ejemplo, para ver que en los contenidos que hemos publicado, hemos visto cierto grupo o cierto segmento que está interesado en lo que nosotros estamos ofreciendo. Y esto me va a permitir que para una siguiente estrategia poder generar un contenido o una campaña dirigida para un segmento que probablemente nosotros creíamos que quizás no tenía interés o a lo mejor nosotros no lo habíamos visualizado. Entonces, poder contar que nuestra información nos brinda tener elementos bien concretos al momento de estar haciendo el análisis. Además, podemos ver que en el caso de los retornos de inversión, podemos ver, por ejemplo, visitas diarias, podemos ver el tipo de tráfico que tenemos, si ha sido por las historias, si ha sido orgánico, si ha sido por referencias, si ha sido un contacto directo, si ha sido a través de correo electrónico. También podemos ver otra información como, por ejemplo, las visitas que hemos tenido por país, por los diferentes países, la duración de estas visitas, la cantidad de visitas que hemos tenido por país, las visitas que hemos tenido a diario, un número estimado o un número concreto. Esto nos permite, luego de, voy a ver un mensaje por acá. Ah, también para tomar medidas en base a métricas, muy bien, y mejorar la experiencia al público al que nosotros queremos llegar. Justo eso es lo que estamos viendo ya en esta parte del análisis que estamos haciendo, lo cual nos permite, por ejemplo, en el caso de el análisis del contenido, determinar si el valor que yo le estoy brindando al contenido, si en verdad es un contenido oculto o si es un contenido principal para mi sitio, y que con estos informes de los contenidos lo podamos determinar en Google Analytics y también descubrir con qué frecuencia las personas están visitando mi sitio, durante cuánto tiempo, con qué frecuencia realizan conversaciones. Los informes nos permiten determinar, es decir, que usted cada vez que entra a un sitio, porque de pronto nos ha pasado, cuando de repente nosotros queremos comprar un producto o queremos adquirir un servicio,
Lo primero que hacemos es ir a las reseñas de las redes sociales, decíamos, a ir a ver qué tipo de contenido hay en redes sociales. Permítanme un segundito. Perdón, creo que me voy a resfriar. Ouch. Ya retomo un segundo. Bien. Decíamos que dentro del análisis de los contenidos, nosotros podemos determinar cuánto tiempo está cada uno de los usuarios y decíamos, ¿será que si yo entro a una página X donde tiene, por ejemplo, una tienda virtual? Un ejemplo de ella. Dígame el nombre de alguna página que tenga tienda virtual acá en El Salvador que usted haya hecho compra en línea, que no sea Facebook. Dígame una tienda. Simán. Simán, cuénteme. Cuénteme, Crisi. ¿Qué cree, qué información le estamos dando a Simán al momento de entrar y salir de la página? Un ejemplo de ello, vi unos zapatos, pero yo ahorita no tengo para comprarlos, pero estoy con aquello que los quiero y los quiero y los quiero, y yo digo, esos zapatos son los que quiero. Ahora bien, como me da aquel deseo de querer comprar, de pronto usted entra una, dos, tres, cuatro veces al sitio, pero no solamente entramos y vemos eso. ¿Qué más hace la página al ver nuestro comportamiento que estamos teniendo o estamos interactuando? ¿Qué más hacen las páginas? Creo que la mayoría hemos experimentado eso a la hora que guardamos en el carrito las cosas, vea, y no decidimos. Entonces, ya a la hora de, por ejemplo, que ya están viendo como Facebook o algo, nos empiezan a salir sugerencias del producto que hayamos buscado. O automáticamente, cuando volvemos a entrar a la página, lo primero que nos sale son los como ads de, por ejemplo, zapatos, si hemos buscado anteriormente zapatos. Entonces ya si ocupan que ya para ver métricas, eso les ayuda como para ver qué es lo que está buscando el público, ¿verdad? Qué es lo que hablábamos anteriormente. En las ads, recuerde que está más relacionado a el SEM, que es el Search Engine Marketing, el cual permite que el algoritmo o la información que nosotros hemos buscado esta sea recopilada por las diferentes marcas y nos aparece. Ahorita estamos haciendo el análisis. Un ejemplo de ello, yo dejé algo en carrito. De repente me cae un correo electrónico o un email marketing donde me dice, hola Nelson, mira, o te tenemos nuevas promociones. Los zapatos con 10% de descuento menos. Te tenemos otro tipo de productos que te podría interesar. Porque el análisis que se ha hecho nos permite poder identificar qué otros gustos o qué otras necesidades tiene el cliente. Entonces, ¿qué estoy logrando con eso? No solo motivar a que se concrete una venta, sino también a generar interés en otro tipo de productos, los cuales el usuario o el cliente quiera adquirir y que de pronto no lo ha adquirido por diversas razones, dígase económicas, dígase las que se digo. Entonces, esa es una forma en la cual el poder analizar con qué frecuencia ha visitado, el número de visitas, el porcentaje de visitas, etcétera, etcétera, me va a permitir poder determinar qué otras estrategias puedo aplicar. Si alguien no hizo o no concretó la venta, fácilmente usted puede generar una estrategia donde motivemos a través de descuentos, a través de promociones, a través de enganches en los cuales diga, bueno, si compras esto entre tal y tal fecha,
te vamos a dar este regalo. Te podemos dar una regalía o si compras entre tal y tal fecha, te podemos brindar tanto por ciento de descuento. Diversas cosas que pueden ser atractivas al momento de generar la venta. Entonces, por eso es importante que nosotros, en el caso que tengamos, podamos hacer este análisis, nos podamos sentar, definir y determinar qué acciones voy a tomar para que las acciones que yo he hecho se conviertan en un retorno de inversión, el cual me permita posicionar mis ventas. Luego de eso, tenemos, por ejemplo, los informes de redes sociales, en los cuales podemos medir el impacto que hemos tenido a través de las redes sociales, de acuerdo a los objetivos de las campañas que nosotros hemos lanzado. Entre ellos podemos medir datos sociales, la integración de la web, la integración del contenido en general. Por ejemplo, podemos hacer la comparativa de qué tanto ha interactuado. Esto va en el caso si nosotros tenemos algún blog, alguna página, alguna tienda o que esté vinculada a Google. Por ejemplo, podemos decir en el caso cuántos visitaron Facebook, perdón, Google, cuántos me gusta o cuántos nuevos me gusta tuve en Facebook. Por ejemplo, cuántas personas han compartido, entre otros elementos, cuántas personas han comentado, cuántas personas han marcado como favorito este contenido, cuántas personas solo leyeron la información, pero no hicieron mayor que interacción con nuestro contenido y también eso nos permite poder, ya decía la compañera Luis, que decía, poder analizar si los objetivos que planteé en algún momento se están o no se están cumpliendo. En el caso que se están cumpliendo, ¿qué voy a hacer para mejorar o mantener el cumplimiento de estos? Y en el caso de que no se estuviesen cumpliendo, ¿qué acciones voy a hacer para lograr concretar, perdón, o lograr accionar con esos contenidos? Entonces, eso es básicamente el análisis que hacemos en las diferentes redes. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Nadie? Miguel. Hola, Sí, Miguelito. bueno, hola. Hola, ¿lo Para, escuchamos? con respecto a lo que estaba, con lo que estaba diciendo, cuando uno entra a una página o una tienda en línea, entonces ellos pueden ver las veces que uno ha entrado. Entonces, y dependiendo de eso, ellos pueden ver qué tanto nos atrae ese producto que ellos están ofreciendo. Vaya. Estaba Dos. viendo. Sí, perdón. Sí, estaba un día de este, estaba viendo que un compañero estaba ofreciendo comprando un boleto en línea. Entonces me dijo, este boleto está a tal precio, me dijo. Pero yo me he estado entrando y saliéndome y ahorita me lo subieron, me dijo. Entonces voy a intentar a ver si lo bajan después. O sea, quiere decir que estos juegan con como con una mecánica sobre el producto para ver qué tanto interés tiene la persona sobre esto. Ok, esa es una estrategia de, ay, se me acaba de escapar el tipo de estrategia que se utiliza. Pero es una estrategia donde usted le hace sentir al cliente, por ejemplo, comprarlo ya, porque solo tantos productos nos quedan. El último, y a lo mejor el vuelo no está vendido todavía, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, de repente, las estrategias va a depender qué tipo de estrategia de venta está utilizando, en este caso el comercio o la aerolínea, en el cual le permita de pronto, tal vez no digo jugar, sino que
generar un interés diferente o generar un interés de valor en el cual el usuario o el cliente no solamente se convierta en una visita, que ya no solamente se convierta en una, que eso al final se concrete en una acción. ¿Cuál es la acción? La acción que se busca es que el usuario o cliente compre, en este caso, el boleto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y el ejemplo que nos colocaba el compañero es precisamente con la información que podemos recopilar, podemos generar diferentes estrategias, las cuales pueden ser automatizadas, en las cuales, ok, podemos determinar si un cliente no compró ahorita, le generó interés. Por eso poníamos el ejemplo, las compañeras ponían el ejemplo de Simán y decían, me cae en otro tipo de información. Ah, pero eso era relacionado a la estrategia SEM y SEO. Sí, ya lo vemos enfocado a la estrategia del análisis que estas plataformas pueden hacer. Van enfocadas, por ejemplo, ¿qué otros productos te pueden interesar? Ah, si hay ciertos productos que le dicen a usted, solo por hoy tienes tanto tiempo para hacer la venta. Ejemplo de ello, quien es bien común que haga este tipo de estrategias, son las páginas como, por ejemplo, Shein, Amazon, AliExpress, Alibaba. Usted viene, deja algo en carrito. Y como lo dejó ahí en carrito, empiezan a caerle de repente correos, le caen notificaciones. De repente usted vuelve a ingresar a la página y le han bajado el precio. Y le ponen hasta un relojito y le dicen, en 2 horas se termina la promoción. Tiene 29 minutos, 30 minutos para completar la compra, si no, te va a costar el doble de lo que lo había visto. Entonces, ¿qué quiero hacer con esto? Generar un interés, un llamado a la acción, y ese llamado a la acción, el usuario simple y sencillamente venga y compre mis productos. Entonces, ahí va a depender de qué tipo de estrategia estamos usando con nuestros productos, con nuestras marcas, con nuestros servicios, y eso nos va a permitir poder generar la venta que nosotros esperamos en el momento que nosotros deseamos. Entonces, esa estrategia que utilizan Miguel para todas y todos es una forma de captar la atención del cliente en el cual le generamos un deseo de que ya es lo último que hay y si no lo aprovecha va a perder la oportunidad. Es una forma de hacerlo. Entonces, como le digo, de pronto el vuelo no esté vendido todavía. Y esa es una forma de hacer que haya una compra. Esa estrategia va enfocada a que él entró, salió, cuando volvió a entrar tenía un precio elevado. Entonces, como no conocemos a veces cómo es la estrategia, de repente usted se queda, ¿cómo es que subió? No, o voy a esperar a que baje. Cuando vuelve a regresar y ha bajado del precio que inicialmente había visto o el precio que usted había, probablemente el precio inicial haya bajado o se mantenga al precio inicial, usted decida comprar. Ejemplo de ello también, quienes usan esta estrategia, voy a mencionar la marca, es Uber. Uber, si usted toma el transporte, si usted entra a la aplicación y coloca de un punto A a un punto B, en el momento le dice, tanto vas a pagar. Si usted sale de la aplicación y vuelve a entrar y le vuelve a poner que va para ese mismo lugar, pueda que le haya bajado, pero no compró o no hizo el pedido en ese momento. Una tercera vez, de ahí ya no le bajan el precio, aunque usted esté actualizando y haciendo esta dinámica. Entonces, es una forma que utilizan algunos comercios o marcas para poder generar la compra, ¿verdad? El call to action. Ajá, Chrissy, mando. Otra cosa que me estaba acordando que usa Uber Eats es que cuando uno ha hecho un pedido y ya como a los 2 meses o mes ya no ha hecho, le manda un montón como de email marketing diciendo que ya no te extrañamos o cosas así, le dan como $2 de descuento. Entonces eso creo que
por lo menos en mi entorno a conocidos les funciona bastante porque solo ven que les dan un cupón, ya piden, vea, y ni tienen necesidad de pedir, solo por el descuento ya aprovechan. Sí. Ok, esa es estrategia de email marketing, pero que está alineada a Google Analytics. Está alineada, porque eso me permite determinar, ok, tengo cierta cantidad de usuarios que no han concretado una compra. Ok, genero un interés a través de, porque no a todos les cae al mismo tiempo este tipo de estrategias o promociones. Y no a todos, porque claro, si usted no hizo la compra en el momento, viene y le generan otra de mayor interés con el afán de mantener también la fidelización del cliente, porque ese, por ejemplo, ¿cuál podría ser el objetivo principal? Probablemente no sería la compra, probablemente sería la fidelización del cliente, por poner un ejemplo. Entonces, como les digo, ahí va a depender de qué objetivo estamos persiguiendo y si nosotros hacemos la línea de tiempo de cómo hemos venido haciendo el análisis o ese recorrido de nuestra estrategia de marketing, hemos visto diferentes pasos en los cuales, como les decía en algún momento, el marketing digital, la ventaja que tengo es que me permite poder hacer ajustes en los momentos que yo considero oportunos. ¿En qué momento puedo hacer un ajuste? Ah, lo puedo hacer en el momento que estoy planteando el objetivo, puedo hacerlo en el momento que he definido la red o el tipo de estrategia de marketing que voy a utilizar, el tipo de contenido que voy a hacer, puedo hacer ajustes cuando ya estoy haciendo el análisis de los diferentes productos o servicios que yo estoy promocionando o vendiendo. Lo puedo hacer a través de las métricas me van a permitir determinar que la estrategia que yo inicialmente había pensado para hombres o para mujeres en realidad está más orientada a mujeres o más orientada a hombres, ahí va a depender. Entonces, es así como funciona una estrategia de marketing, la cual esté alineada con nuestros objetivos, y por eso les decía en su momento, nosotros vamos a hacer marketing cuando nosotros hayamos definido y logrado comprender que marketing no es una publicación. Marketing es una serie de estrategias y elementos que se integran al momento de plantear un objetivo y el cual me va a llevar un resultado concreto. Y por eso es importante que nosotros hagamos el análisis. Ahora bien, y como no todos tenemos blogs, no todos tenemos un sitio web, una forma fácil y sencilla que podemos hacerlo, decíamos, bueno, si yo solo estoy trabajando con redes sociales, probablemente lo pueda hacer con Facebook Meta Business, ¿ok? Pueda que no me tenga que ir más allá, pero si yo ya trabajo con una página web, si yo ya cuento con un blog, si yo ya cuento con una tienda virtual, yo tengo que hacer este análisis, el cual me va a permitir ir a el logro de los objetivos. Luego, ya como concepto, ¿verdad? Veíamos que la herramienta de análisis de la web nos permite ir más allá del mundo digital o del análisis digital, en el cual nosotros podemos tener una solución que sea adecuada, la cual nos permita estudiar o analizar a nuestro segmento o nuestros clientes y esto pues poder generar que de pronto hacer los diferentes ajustes, ¿verdad? O el concepto dice poder hacer algunas configuraciones. Dentro de las ventajas que nosotros tenemos al poseer o al utilizar Google Analytics, es que nos permite, primero que nada, de alguna manera poder hacerlo de manera gratuita. Nos permite tener espacios colaborativos. Lo podemos integrar con el resto de servicios de Google, el cual al momento de implementar una campaña, se nos haga más fácil poder acercarnos hacia el logro de objetivos. En la actualidad, pues se ha vuelto incluso más fácil
también está basada a través de el seguimiento que nosotros hacemos y también dentro de las del uso que le damos a esta. Primero que nada, podemos encontrar el funcionamiento si contamos con una web o un sitio, ay, perdón, o un sitio que nos permita ver horarios de conexión, tiempos de conexión, las páginas más visitadas. Y digo páginas porque si nosotros tenemos un sitio web, sabemos de que hay un recorrido. ¿Y cómo podemos saber qué tipo de recorrido hay? Cuando tenemos una página web regularmente, perdón, tenemos, por ejemplo, el inicio, tenemos, algunos podemos tener visión, misión, otros tenemos productos, otros tenemos cómo contactarnos, entre otros elementos. Entonces, cada usuario sigue un paso a paso y ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, un usuario puede irse a inicio y de inicio se fue a contactos, de contacto regresó al, por ejemplo, producto, del producto regresó a inicio. Entonces, hay una serie de pasos que el usuario sigue y al seguir esos pasos me va a permitir también determinar donde hay mayor interés al momento de estar en los diferentes sitios que nosotros tenemos. También el tener esta herramienta nos permite evaluar nuestro plan estratégico. En la mayoría de organizaciones ya, cuando ya en otros niveles, ¿verdad? Estamos hablando de grandes corporaciones o empresas que ya tienen su área específica de marketing o de mercadeo o de medios, en el cual se crea un plan estratégico, el cual nos permite determinar si hemos logrado o no obtener el rendimiento que habíamos esperado, si hemos tomado buenas o malas decisiones y si se las hemos tomado, ver de qué manera puedo corregirlas y al corregirlas, optimizarlas para las futuras acciones. Además de poder conocer bien a nuestros usuarios, es decir, determinar adecuadamente cuál es el perfil de mi usuario, de mi audiencia, qué le gusta, qué no le gusta, de dónde proceden, de dónde son, cómo nos encontraron. Muchos de ellos pueda que hayan llegado directamente porque nos buscaron, muchos de ellos pueda que nos hayan recomendado, hayan sido recomendados. Muchos de ellos pueda de que les hayamos aparecido en las redes sociales, porque también eso tiene mucho que ver qué tanto alcance voy a tener, si me llegan o no a mi sitio, si me llegan o no me llegan a mi red. Y además, para lograr obtener todo eso, se recuerda que hablábamos en su momento un poco del SEO, que era el Search Engine Optimization, que era la optimización de los motores de búsqueda. Y decíamos, tengo que tener palabras claves o los keywords, los cuales me permitan poder posicionarme en los diferentes motores de búsqueda y que para que cuando el cliente busque un producto o servicio, se haga más fácil que pueda llegar hacia mí. Entonces, esa es una forma en la cual nosotros estamos haciendo ese análisis. Luego, veíamos también el funnel de conversión o el funnel de ventas, que era el que veíamos el día de ayer relacionado a el inbound marketing. Decíamos que era atraer, era convencer, era que esa concretar, y veíamos también el deleite o el cierre de esa venta. Entonces, el tener ese funnel de ventas o ese funnel de conversión nos puede determinar también cuáles son los momentos más críticos que la venta está pasando. Si el momento crítico está, por ejemplo, al momento de atraer, si el momento crítico, el momento de la verdad está, por ejemplo, en el momento que hay una acción o en el momento que hay un seguimiento. Ahí va a depender del análisis que nosotros le estemos dando a nuestro funnel de conversión. Además de, por ejemplo, conocer qué tanto hemos estado
qué tanta esa interacción, ya sea a través de la web, a través de los correos electrónicos o de email marketing, o en su caso en las landing page o las páginas de aterrizaje, ¿verdad? O las páginas de destino. Entonces, ¿qué tanto he logrado analizar o qué tanto he logrado que mi funnel de ventas tenga los resultados esperados a través de las diferentes acciones que este hace? Y ya lo decíamos, ¿verdad? Puede ser desde el proceso de la venta, de la conversión o lo que hemos visto, la interacción que he tenido en la web, en las listas de los correos o en el caso las landing page o páginas de aterrizaje. Y luego la optimización de las acciones pagadas, es decir, que nosotros seamos capaces de medir el tráfico de pago, la rentabilidad que hemos tenido con los anuncios, los retornos de inversión de la campaña y sobre todo mejorar esa estrategia. Ahora bien, ¿qué pasa si yo no he hecho este análisis? Simple y sencillamente no voy a obtener los resultados esperados y no voy a saber en qué cosas estoy fallando o qué acciones o qué estrategias no me han sido funcionales y a partir de ahí yo poder determinar qué otras acciones debo de hacer, porque cuando nosotros venimos y decimos, bueno, voy a hacer una inversión, que esa inversión tenga un resultado esperado, ¿verdad? Entonces ustedes, al momento de poder hacer este análisis, deberíamos de poder tener claridad qué tan rentable me ha sido invertir X cantidad de dinero al momento de realizar un pago. Muy bien, preguntas hasta acá. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Wendita? Liz, no la escuché porque se cortó. Ok, preguntas, dudas, preguntas, comentarios. Como me acabo de conectar, no sé. Solo sé que estamos hablando de Google Analytics, pero no sé. Ok. Estábamos haciendo el análisis, estábamos hablando de Google Analytics. Estuvimos hablando del análisis de informes, análisis de contenidos, también hemos visto ventajas o las acciones que nos llevan a poder a analizar o saber el uso que esta tiene y las ventajas que esta misma nos ofrece en nuestros entornos y también la importancia de poder hacerlo, la importancia de poder tener claro qué tanto estoy logrando alcanzar mis objetivos trazados y si esos objetivos trazados están alineados con mis objetivos o el cumplimiento de los mismos, si la inversión que he hecho ha tenido los resultados esperados y si no los ha tenido, qué acciones voy a realizar para lograrlo, ¿verdad? Porque decíamos, no solamente voy a estar haciendo una inversión sin obtener un resultado concreto. Así que eso es básicamente lo que hemos estado hablando. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? ¿Duda? ¿Comentario? Hoy los he dejado, creo que más calladitos de lo usual. Ya me afligí. Ok, así rapidito, tres participaciones, el aprendizaje de este día, el aprendizaje de este día, el aprendizaje de este día. Lorena, Karina, Carlita, Crisia, Alma, Emeline, Almita. Hola, buenas noches. Yo venía de camino, pero porque veníamos de fuera, pero lo que alcancé a escuchar, pues básicamente es la importancia del Google Analytics. Y pues básicamente esto nos sirve para validar y ir midiendo de alguna manera los objetivos que nos hemos planteado en el inicio. También pues nos sirve para realizar segmentación. Tener métricas, tener estadísticas de cómo
nuestras audiencias se están comportando, si lo están consumiendo más hombres que mujeres, de qué sexo, de qué zonas, qué edades, incluso para que se puedan tomar replanteamientos o acciones que nos lleven a poder mejorar nuestra estrategia en el ecosistema digital en que la hayamos implementado o en donde nos encontremos. Excelente, Almita. Justo, justo. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Que los objetivos estén alineados a las estrategias, que nuestro segmento sea el más adecuado. Y si tengo que hacer los ajustes correspondientes, hacer esos ajustes que nos permita también, si vamos a hacer una inversión, que esa inversión tenga un retorno y el retorno lo vamos a ver reflejado en la productividad o en las ventas que nosotros vamos a establecer o que hemos establecido, y que esas ventas no solamente se queden en ventas, sino que también poder fidelizar clientes, poder atraer nuevos clientes, clientes potenciales. Entonces es una secuencia la cual el contar con Google Analytics o con las métricas que nos puede ofrecer las diferentes redes sociales, nos permitan poder hacer ese análisis y nos permitan también poder hacer los ajustes correspondientes si así fuesen necesarios para el logro o el planteamiento de las estrategias y objetivos. Muy bien, una participación más, una participación más. Una participación, Karina o Crisi. Hola. Adita. Jonathan. Lady. Vaya, Lady, la escuchamos, Lady. Bueno, buenas noches. Pues en teoría, ya lo dijo prácticamente toda la compañía, de la importancia de usar Google Analytics, perdón, y ahí podemos detectar el tráfico de personas, los beneficios que estamos adquiriendo. Y de igual manera, ¿verdad? Tener conciencia de que si no tenemos bien claro el objetivo, pues ahí sí, no, quizás no lograríamos llegar a tener las ganancias, que es lo que buscamos todos, ¿verdad? Ok, solo cabe destacar que es tráfico web. Es tráfico web donde nosotros vemos qué tantos usuarios o qué tanta audiencia nos está dando ese seguimiento, está visitándonos o se están volviendo nuestros clientes potenciales o la fidelización de esto, ¿verdad? Aclarando ahí el concepto de que es tráfico web. Así que, bueno, jóvenes, un día más lleno de mucho conocimiento. Les deseo un fin de semana, descansen, sueñen bonito. Los que tenemos que trabajar mañana, a seguir trabajando, y los que vamos a descansar, descanse, pásalo en familia. Hay que tener autocuido, hay que dedicarnos tiempo, hay que descansar adecuadamente y sobre todo en estos días de calor, hidrátese. Hay diferentes tipos de formas de hacerlo, sueros, bebidas que nos puedan hidratar y les permita también tener una mejor calidad de vida en cuanto a su salud. Así que pasen una feliz noche y nos vemos el día lunes. Bendiciones. Bendiciones, feliz noche. Gracias, adiós.